Hola, 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 ¿cómo estáis todos? Buenas noches, Lena. Buenas noches, Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, pues, Rafael, buenas noches, Hilda, buenas noches. Hola, Teresa, qué gusto. Julia, Colil. Buenas noches, Manuel, bendecida noche, Jaime Cerda, Azul, ¿qué tal? Araceli. Gracias a todos por estar aquí. Bien, pues vamos a comenzar agradeciendo en primer lugar su presencia en este grupo Enseñanzas de Connie Méndez y San Germán. Vamos con nuestra sesión de estudio del día 25 de septiembre de 2021. Estamos estudiando el libro Metafísica, 21 lecciones esenciales. Vamos a comenzar la lección decimoséptima titulada Las siete iniciaciones. Y bueno, vamos a tratar de hacer unos primeros 45 minutos de estudio y los últimos 10 minutos de decretos y los últimos 5 de despedida. De despedida, saludos, abrazos, besos, mensajes de amor y avisos si hay. Muy bien, comenzamos. El tema de la ascensión se discute en detalle en las lecciones decimoséptima y decimoctava. La lección decimoséptima trata de las iniciaciones necesarias para lograr la ascensión, mientras que la lección decimoctava examina el proceso de la ascensión en general y da ejemplos reales de ascensiones. Así que por lo visto, tanto esta lección decimoséptima como la siguiente, que será la próxima semana, van a estar interesantísimas. ¿Sí? Si no la podéis ver, bueno, ya tenéis los audiolibros que les he pasado las direcciones y bueno, podéis encontrar el libro Metafísica 21 Lecciones Esenciales en internet, está ampliamente disponible en PDF y también pueden mandar a comprarlo si desean tenerlo en físico. Te habrás dicho a ti mismo al mirar hacia atrás en tu vida: estoy contento de que mis días de escuela terminaron. Finalmente estoy libre de todas esas pruebas. Eso suena maravilloso, por supuesto, pero así no es realmente como sucede. Cuando nuestros amados dioses, padre, madre, Helios y Vesta, nos atrajeron como chispas alrededor del gran sol central, dijeron: les estamos dando la oportunidad de convertirse en hermosos seres espirituales, tal cual somos nosotros.
queremos que tengan todos los atributos divinos que nosotros tenemos: amor, sabiduría, poder, pureza, verdad, paz, sanación, consagración y concentración, para que puedan expandir las fronteras del reino de Dios. Como sabemos, nada se logra sin el esfuerzo personal y, por tanto, se nos manda a la escuela, al aula de las siete esferas alrededor de nuestro sol físico, y pasamos en cada esfera tanto tiempo como queramos, pareciéndonos cada vez más a Dios, a medida que progresamos al pasar por esta nuestra aula. Algunas de las chispas decidieron quedarse en una de las siete esferas allí y así servir a Dios desde esa esfera. Solo los más fuertes deciden pasar a través de todas las siete esferas y proseguir a una aula nueva, la Tierra. Y quienes prosiguen a la Tierra están en el sendero para convertirse en la divinidad. Exactamente como nuestros propios dioses, Padre, Madre, Helios y Vesta. Todos estamos sobre este sendero. Nosotros lo escogimos. Y lo interesante de esto es que no hay vuelta atrás. Todos tomamos conscientemente esta decisión trascendental hace mucho tiempo. Algunos de nosotros escogemos ir despacio a través de muchas, pero muchas encarnaciones. Otros progresamos más rápidamente. El templo de la Ascensión en Luxor. ¿Qué es la Ascensión? Cuando hemos completado con éxito nuestros estudios aquí en la Tierra, regresamos a los ámbitos superiores para nunca más volver a utilizar la Tierra como aula. A esto se le llama realizar la ascensión. El Chela, en épocas anteriores, empezó por atravesar el aula de las siete esferas alrededor del sol, y después de ganar experiencia en dominar las vibraciones más bajas de la Tierra, hizo la ascensión pasando por las pruebas de las virtudes divinas de los siete rayos, dadas al Chela en el templo de la Ascensión. Para entender las siete iniciaciones necesarias para ascender, es menester que consideremos las funciones del templo de Luxor, donde los candidatos para la ascensión han sido entrenados por centurias.
en el pasado, cuando se mostraba suficiente mérito, incluyendo suficiente servicio impersonal, servicio impersonal a la vida. Los chelas eran traídos al templo de la Ascensión en Luxor, Egipto. A ellos ni siquiera se les consideraba candidatos, ni se les admitía en el primer templo, hasta que hubiese una razonable seguridad de que el conocimiento alcanzado resultaría en acciones, de servicio impersonal a la vida, de servicio impersonal a la vida. Esto nos trae a todos de vuelta al por qué estamos aquí. Estoy confiando en que todos aquellos que están en este momento en tomando la sesión de estudio no iban a enviarme un mensaje de Messenger. De esta manera me doy cuenta quién de mis contactos está pendiente de las sesiones de estudio y quién no. Quién me envía mensajes de Messenger mientras estamos transmitiendo y sabe que a esta hora estamos tomando la sesión, con mucho gusto lo ayudamos a encontrar otro canal, como acabo de hacer con estas dos personas que me enviaron mensajes. Quiere decir que no están dentro de la sesión de estudio, y segundo, o si están en la sesión en este momento, les pareció magnífica idea hacer un clin para que todos escuchemos y nuestra atención se vea enriquecida por un sonido externo. Entonces también se les ayuda a mejorar dentro de otra sala. Así que con mucha alegría, hasta luego. Continuamos. Esto nos trae a todos de vuelta al por qué estamos aquí, para servir a Dios y a la humanidad. En el plano físico, el Templo de la Ascensión está ubicado cerca de la Ascensión de Luxor en Egipto y del río Nilo en el desierto. Es un edificio grande y cuadrado, hecho de piedra, rodeado por una pared alta. Dentro de esta pared está un hermoso jardín con fuentes y muchas especies de flores y pájaros traídos aquí con el propósito de perpetuarlos. El edificio en sí está compuesto de altas columnas blancas, 12 en cada lado. Hay 7 templos, uno del otro, los cuales llevan a cabo la acción de los 7 rayos.
En el Templo de la Ascensión, todos los salones son de forma cuadrada. El primer salón, o cuadrado, es de color azul, representando al primer rayo. El que sigue es amarillo. Luego, dentro de ese está el salón rosa. Y así sucesivamente, hasta completar los 7 rayos. El salón de la llama, que está ubicado en el centro, es todo blanco. Resulta interesante que no haya puertas en los salones. La línea divisoria está conformada por varias columnas. El templo externo es grande y puede acomodar a una gran cantidad de personas. Un neófito que entra al retiro solo conoce el salón más alejado y no puede ver más allá de eso, ni siquiera dentro del siguiente salón. No tiene idea de que existe otro salón, de que más allá hay otro segmento del edificio, hasta que eleva su conciencia y se le prepara para entrar a la acción vibratoria de la siguiente sección, después de lo cual sencillamente pasa entre algunas pilastras. El altar está en el centro del salón de la llama y tiene forma de pirámide, en la parte superior de la cual se yergue un receptáculo egipcio que sostiene la llama de la ascensión. Los chelas rodean el altar durante las ceremonias, las 12 virtudes de la deidad que simbolizan los signos zodiacales, están representadas alrededor del altar. Hay una colección valiosa de bellas artes y una colección de libros raros está accesible a quienes son admitidos en el retiro, pero no hay indicación alguna sobre qué sigue. La obediencia absoluta es una exigencia de la hermandad de la ascensión en el retiro de Luxor. Los hermanos imparten entrenamiento en el control de la vibración y la energía y en la maestría de la sustancia. El maestro que preside es Serapis Bey, el más estricto de todos los maestros. Ahora que conocemos un poquito acerca del Templo de la Ascensión en sí, aprendamos los procedimientos para el neófito a medida que entra. Los 7 templos de iniciación. Primero, el neófito es puesto dentro de una celda similar a las celdas de los monjes que los monjes utilizaban en cierta época. Allí se le deja bastante solo. Se le provee de una cama escueta, una silla y una mesa. Claro está, el neófito tiene acceso a la maravillosa biblioteca. Se espera que comulgue con su propia presencia, I am, yo soy, esforzándose por contactar ese ser divino y dentro de sí desarrollar humildad ante él. En el primer templo, los chelas aprenden la razón de ser. Ellos hacen la gran rendición
y luego se disponen a trabajar sobre sí mismos, sin importar las dificultades que ello conlleve. Si necesitan resistencia física, se les dan ciertos ejercicios, ciertas danzas, ciertos ejercicios de respiración y se les potencia la fuerza y vitalidad en el cuerpo. Si necesitan concentración, se les entrena al respecto. Si necesitan tranquilidad y equilibrio emocional, también se le ofrecen las disciplinas para desarrollarlas. Cada quien es su propio gurú y esa es la parte más difícil del templo de Luxor. Dentro de este gran templo, bajo la dirección del gran El Morya y sus asistentes, se le da la disolución de la rebelión. La rebelión dentro de la corriente de vida es el sentimiento que separa a todo hombre y mujer del estado de gracia y de la comunicación constante con su ser divino. A los pocos que superan el primer templo, se les lleva al segundo, conocido como el templo del aprendizaje. Aquí, bajo la dirección de el amado Lanto y los hermanos de su orden, se les da la instrucción sobre la ley, desarrollando la comprensión de la ley de causa y efecto y demás leyes divinas. Este es un episodio placentero y feliz. Se estudia bien en el cuerpo causal y los chelas se concientizan de la acción de la ley que afirma: cuando recibes más asistencia de la que te mereces por mérito, tienes que dar un balance en servicio. De esta manera, luego de estudiar su cuerpo causal y de escuchar los dictados de su corazón, el chela determina cómo puede dar el mayor servicio posible a la humanidad, a la comunidad y a la humanidad. Decide convertirse en un gran cantante, en un gran artista, inventor, instructor, sanador, sacerdote y así sucesivamente. Luego se le asigna a un templo donde puede desarrollar mayor eficacia en el campo que escogió. En el tercer templo, se te pide que vivas con otras 6 corrientes de vida, quienes tienen entre sí las características particulares y las cualidades generales que te molestan. Tienes que vivir y orar con ellos. Tienes que vivir y aprender la ley que San Germán dio no hace mucho en cuanto a que la gente rechaza las personas, lugares, condiciones y cosas porque no han dominado a sí misma. No se han dominado a sí misma. ¿Sí? Todo lo que rechazas, el tipo de gente que rechazas, el tipo de lugares que rechazas, el tipo de condiciones, el tipo de cosas que rechazas,
representan todo lo que no has dominado de ti. No añado nada más. Tengo una añadidura a esta enseñanza de los maestros ascendidos, pero no me atrevo a decirlo porque creo que todavía no tengo la autoridad. Quizá algún día o quizá nunca yo lo diga. Yo voy a continuar limitándome a transmitir la enseñanza de los maestros literalmente tal cual, sin añadir un punto, ni una coma, ni mi propia interpretación. Así es como debe de ser. Nada más lo menciono para... porque sí me hubiera gustado, sí, hay algo que se me ocurre, pero sobre todo después de la experiencia que tuve el día de hoy, pero pues no estamos aquí para hablar de mí. Quizá algún día hagamos una sesión de experiencias, un como foro metafísico, donde todos podamos decir, pero para eso creo que necesitaríamos aquella aplicación en donde aparecen las caritas de todos, y todos escuchan y se hablan, pero la verdad no tengo ni idea de cómo se maneja eso. Así que, si alguien sabe cómo se maneja esa aplicación, pues que nos convoque a todos y podemos hacer un foro o una mesa redonda aquí dentro del grupo, ¿sí? Si esa aplicación en cuestión se puede compartir aquí dentro, estaría buenísimo. Yo sería el primero en participar, pero yo la verdad desconozco cómo se juega todo ese asunto. Ahí sí, yo no soy nada de millennial. Yo soy, creo que soy, ni siquiera soy generación X, creo que soy de la posguerra. Informado a la posguerra. Después, bueno, nos quedamos en que en el tercer templo se te pide que vivas con otras 6 personas, quienes tienen entre sí las características particulares y las cualidades generales que te molestan. Y tienes que vivir con ellos. Después de que te has ajustado a estos 6 individuos, se te traslada a otro grupo de 6, hasta que por supuesto estás entre los pocos que no necesitan más de esto. ¡Ay! Es en este templo que se van casi todos los chelas. Este templo está bajo la supervisión del amado Pablo el Veneciano, el Caballero del Cielo. No obstante, para ser una persona amable y gentil, tienes que ser tan fuerte y tu tolerancia estar tan desarrollada, tu amor ser tan magnífico que nada pueda cambiar la radiación de tu aura, excepto tu voluntad que la dirija hacia adelante para una buena causa. Quienes logran superar el tercer templo a la maestría comparecen ante Serapis Bey por primera vez desde que entraron al retiro. Muchos, pero muchos han partido por la puerta abierta antes de ese momento. La amada maestra ascendida Lady Nada tuvo un momento difícil al pasar esta iniciación. La amada maestra ascendida Lady Nada tuvo un momento difícil al pasar esta iniciación. Varias veces durante cortos periodos de libertad, ella salía precipitadamente al desierto o al río Nilo
en busca de alivio. En el cuarto templo viene la maravillosa experiencia conocida como la unificación con el Cristo. En el cuarto templo viene la maravillosa experiencia conocida como la unificación con el Cristo. Esta es una iniciación que preside Serapis Bey en persona. Quienes han aprendido a vivir con su prójimo se han ganado el derecho de vivir con Dios. Quienes han aprendido a vivir con su prójimo se han ganado el derecho de vivir con Dios y a ver la presencia cara a cara. Aquí se descorre el velo y el santo ser crístico se revela. Pero este también es un periodo en que muchas voces hablan, cuando solo el discernimiento, la oración, el altruismo y la humildad pueden discernir la voz del silencio. Este es un periodo en que, de ser posible, el ego es henchido, engreído, y las voces hablan de las grandes cosas que la personalidad hará. Dentro de este templo, a la personalidad externa se le despoja de todo egoísmo, tanto sutil como aparente. Y después de pasar a través de esta iniciación, la corriente de vida está lista para la consagración. En el quinto templo, donde los cada vez más pequeños grupos, cada vez más se van haciendo pequeños estos grupos de personas que van atravesando por los templos, pues sí, es como un filtro. Entran bajo el gran Hilarión. Llegamos al hermoso festival de consagración. Aquí los chelas se dedican como sacerdotes y sacerdotisas de la llama, el fuego sagrado. Hasta llegar a este punto, a los aspirantes no se les permite manejar la llama ni oficiar en el altar. Conforman la congregación los suplicantes, los neófitos con la cabeza rapada, los ropajes de lino, los pies descalzos y los corazones esperanzados. Cuando entran al quinto templo, habiendo pasado a través de la iniciación de unirse al santo ser crístico en humildad, desinterés y servicio, están listos para obtener los ropajes de la consagración. Las vestimentas puestas sobre ellos, las sandalias doradas en sus pies, los ropajes de lino sobre sus cuerpos. Entonces, el gran Hilarión Lo lamento. ¿Qué hacen enviándome mensajes de Messenger?
lo lamento a Dios. A Dios. Todos, a todos los he invitado a la sesión de estudio. A todos mis contactos, no sé qué hacen enviándome mensajes de Messenger cuando todos estamos ocupados en la sesión de estudio. Eso es primordial para mí, eso es primordial. Lo lamento. Bye. Seguimos. Entonces el gran Hilarión, el arcángel Rafael o alguno de los miembros de su corte realiza el servicio de consagración. La luz es consagrada antes de que entre al cuerpo. ¡Ay, qué bonito! Lo voy a repetir. Entonces, el gran Hilarión, el arcángel Rafael o alguno de los miembros de su corte realiza el servicio de consagración. La luz es consagrada antes de que entre al cuerpo. El cuerpo emocional es consagrado y hecho visible a toda la asamblea. Luego, el cuerpo etérico y el cuerpo mental son consagrados, y después de que esos cuerpos internos son de esta manera bendecidos, cada uno de los sentidos es consagrado por el sacerdote que preside y por Serapis Bey. Esta es una ceremonia magnífica y algún día será organizada en las ceremonias del futuro. Luego, allí se le da la consagración de las manos, a través de las cuales fluye la llama de la sanación, la consagración de los pies, los cuales se convierten en el anclaje del fuego sagrado, doquiera que ese cuerpo se... Doquiera que ese cuerpo se desplace, la consagración de los labios para pronunciar las palabras sagradas que invocan y comandan la manifestación de la precipitación y los poderes sanadores. La consagración de las energías a través de los ojos, que capacitará a la corriente de vida para ver únicamente la perfección y llamarla a salir a flote y llamarla adelante. Qué belleza, de verdad, qué belleza. De verdad, estas enseñanzas... He leído cosas muy hermosas, pero esto es el culmen de lo sutil, de lo níveo, de lo etéreo, de lo... no lo sé. Es la cima de lo hermoso, de lo bello. A los nuevos sacerdotes y sacerdotisas, majestuosos en sus túnicas, cada uno representando el rayo que es la actividad natural de la corriente de vida, se les asigna entonces al culto del templo. Allí sirven por periodos cortos o más largos. Algunos no van más allá de esta iniciación. En el sexto templo, los chelas se convierten en mendigos ministradores. En el sexto templo, los chelas se convierten en mendigos ministradores, dejando Luxor para probar su luz en el mundo de la forma. Las hermosas vestiduras son retiradas de sus hombros y se ponen a un lado, dobladas,
Asimismo, las vestimentas de seda, los magníficos turbantes, las joyas de luz, el cetro de poder, les son quitados. Vestidos nuevamente como mendigos, los seres ministradores bajo el rayo devocional entran al mundo de la forma sin credenciales y con un voto de silencio. No hay forma de lograr que ni siquiera los espiritualmente alerta y dignos se enteren de sus capacidades, excepto por la propia luz del mendigo que, a través del ojo, el gesto, la radiación y el aura, tiene que prestar servicio de expandir la luz y de alentar la ascensión entre las personas que ellos contactan. ¡Wow! ¡Ay, ya estoy chinito! Quienes regresan, y algunos lo han hecho a lo largo de las edades, trayendo de vuelta las gavillas, sheaves, gavillas, pues voy a ver qué quiere decir sheaves, a lo mejor me encuentro, es que lo pone, Bernard Scrivida pone sheaves como que en signo de interrogación, como que gavillas es una traducción propuesta, pero no, ni, el mismo Bernard Scrivida no está muy seguro. No, Bernard Scrivida, el Serapis Bey, que fue poleas, sheaves, poleas, poleas o gavillas. Yo creo que me suena más poleas. Gavillas, bueno, aquí en Yucatán, gavillas es otra cosa. A ver. Quienes regresan, y algunos lo han hecho a lo largo de las edades, trayendo de vuelta las poleas, las gavillas de su servicio en el mundo de la forma. Bueno, creo que sí, suena más gavillas, porque las gavillas son como las estructuras de una... Las gavillas son como las estructuras fuertes de una construcción. Entonces traes aquí lo fuerte, lo que le dio sostén al servicio en el mundo de la forma, al servicio que prestaste en el mundo de la forma. Entonces están listos para entrar al séptimo gran templo y a través del uso del fuego violeta, cada átomo y célula de su ser, cada átomo y célula de su ser se convierte en una ceremonia de exteriorizar la voluntad de Dios. Cada uno se convierte en una ventana a través de la cual la vida de Dios fluye sin calificación impura de ninguna clase, excepto para expandir las fronteras del reino, excepto para expandir las fronteras del reino. Cada cual es como una fuente que no tiene ni forma ni personalidad, y en este claustro se mantienen hasta el cierre de su período en la tierra, cuando la ascensión esté asegurada. Nuestra vida actualmente en el mundo de la forma nos está sometiendo a muchas de las mismas iniciaciones como las que se han descrito, y nosotros mismos podemos medir nuestros éxitos y nuestros fracasos sin las indicaciones de un gurú, conociendo en la honestidad de nuestro propio corazón
¿Dónde necesitamos eso? ¿Dónde necesitamos desarrollar más luz? ¿Y dónde ya somos maestros? De esta manera, cada hombre se convierte en su propio instructor y atraviesa la llama de la ascensión a la perfección del gran sacerdote o sacerdotisa, y al cierre de la vida terrena tendrá la liberación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La enseñanza, vamos a dejar aquí la enseñanza, vamos a pasar a los decretos y después a la despedida. ¿Qué tal? Pues más claro, ya está clarísimo cuál es el plan. Estamos en el momento de decir si siempre sí o si siempre no. La escuela del amado maestro Serapis Bey, el templo de Luxor, de la Ascensión, wow. Es allá sí, creo que allá el mundo metafísico supera la realidad. La realidad. Y creo que ninguna ciencia ficción me había llegado a extasiar tanto como esta enseñanza metafísica. Maravilloso, maravilloso. Tino Strongman, saludos hasta Milpa Alta, mi querido amigo y hermano, querido Tino Strongman, qué gusto me da que estés aquí con nosotros en la sesión de estudio. Bienvenido. Son diario. Las sesiones de estudio son a diario. A las 10 de la noche de México. Horario de la Ciudad de México. Muy bien. Querido Sergio. ¿Cómo estás? Querida Virginia. Bueno. Vamos con los decretos. ¿Sí? Vamos con los decretos. Antes de pasar a los decretos, les voy a dar el link y el nombre del libro donde están los decretos que hemos estado leyendo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Gracias, mi querido Alfredo Pino. No te había visto, creo, me parece que toda esta semana no estuviste mucho con nosotros, hasta ayer que ya te vi. Espero que todo esté bien, te envío un gran abrazo, por supuesto que bueno, no es obligación, y la sesión la puedes retomar en cualquier momento, igual tienes el recurso de revisar las sesiones pasadas, aunque yo sé que no es cosa fácil, porque si tarda, o sea, son de a una hora cada una, entonces sí necesitarías mucho tiempo para retomar, pero bueno, o sea, no hay problema. Siempre se puede recuperarle. Además, mire, la verdadera enseñanza es la que nuestra amada presencia I Am, yo soy, es la que nos hace conocer. Esa es la enseñanza. No es que sea la verdadera enseñanza, sino que es la enseñanza adecuada y necesaria para nosotros en este momento preciso en que la necesitamos. Nuestra amada presencia I Am, yo soy, hace que salga a flote en nuestras mentes. Querido Azul. Bueno, aquí va el enlace y el nombre del libro de donde estamos tomando los decretos, y ya vamos a pasar a los decretos de lleno, porque si no, luego no nos va a dar el tiempo. ¿Qué les parece? Muchas gracias, Vera Badilla. Ana, saludos a Nuevo León. Alex Fer, gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias a todos. Emma dice que ya de una vez a los decretos. Sí, yo sé que les encantan los decretos, por eso no trato de no demorar mucho para no interferir con la sesión de los decretos. Aquí va el enlace, ¿ok? Araceli, los amantes, decretemos, sí. Carolina Martínez, Venezuela. Aquí, mira, Carolina.
Carolina de Venezuela, la sesión que estás viendo ahora se va a quedar aquí en el muro. Se va a quedar aquí, no la voy a borrar. La puedes repetir. En cualquier momento entras al grupo y pues solamente es bajar con el dedito, ¿sí? Las publicaciones hasta que la encuentres. Y puedes encontrar las demás también. Es tan sencillo. Realmente solamente tienes que... Te vas a donde... Te vas dentro de Facebook. Te vas donde tienes la lista, donde tienes un menú que se llama grupos. Allá pinchas y te va a aparecer una lista de todos los grupos a los que perteneces. Y buscas este. El nombre, Enseñanzas de Connie Méndez y San Germán. Pinchas el nombre dentro de la lista. Inmediatamente se va a desplegar el muro, que es donde están todas las publicaciones que hacemos dentro de este grupo. Y empiezas a bajar con el dedito hasta que encuentres las sesiones. Donde me veas a mí aquí así siempre leyendo allá, esas son las sesiones, son las únicas que hay, no hay más. Así que no es nada difícil. Y también puedes echar un vistazo en mi cuenta personal, porque yo después de transmitirlas aquí, las subo a mi cuenta personal, que aquí tienes la dirección. Aquí está, donde dice mi nombre, es solamente darle clic y mi nombre funciona como un enlace también. Allá se va a desplegar mi muro, está completamente abierto, es público. Si no me has agregado y no quieres agregarme por cualquier razón, no tienes que agregarme. Igual puedes ver todo lo que publico. Otra es entrar a mi canal de YouTube, donde también subo las sesiones, ¿sí? Y mi canal de YouTube, ese es mi nombre, Carlos Carrillo Carreón. Te vas a YouTube y en el buscador de YouTube escribes mi nombre, Carlos Carrillo Carreón. Y ya, ahí vas a ver mi canal. ¿Sí? Bueno, vamos con los decretos. Dije que iba a darles el nombre del libro. Aquí va el nombre del libro otra vez con todo y el enlace, ¿sí? Bueno, tenemos 6 minutos para los decretos. Bien, comenzamos. Vamos a ponernos en disposición. Hoy quisiera invitarles a que hagamos la invocación visualizando el hermoso, fragante y fresco lago de llama violeta de la amada Madre Kuan Yin, diosa de la misericordia. Imaginemos ese lago circular de color violeta. Imaginemos esa vegetación circundante, esas flores acuáticas alrededor y dentro del lago y por encima, de todas las tonalidades de violeta. Visualicemos a la amada Madre Kuan Yin, llena de una luz violeta, del rayo violeta de la misericordia. Respiramos lenta y profundamente. Respiramos lenta y profundamente.
respiración en los cuatro movimientos básicos que componen la respiración rítmica. Tres respiraciones por lo menos. Tú, magna, poderosa, activa presencia de Dios. Nosotros siempre crecemos en una más profunda plegaria. Gracias y gratitud a ti por tu vida, tu luz y tu poder inteligente manifestado en todo lugar en el universo. Y por tu presencia activa, manifestada en la mente, cuerpo, hogar y asuntos de cada uno. Capacítanos para comprender y sentir tu poder radiante, siempre activo en nuestro mundo, asuntos y negocios, sabiendo que ninguna simple actividad puede proseguir erróneamente. Porque tú gobiernas toda acción en tu amor y justicia, guiando y regulando todo. Tú, magno supremo legislador del universo, cuya ley es justicia, cuyo poder es invencible, protege América en tu gran, deslumbrante, amante presencia. Revela a las autoridades de los países americanos cualquier actividad errónea. I am, yo soy el poderoso canal de justicia, clamando ahora y en todo tiempo que ellos sirvan solamente la causa de América y la luz de Dios. Ningún pensamiento humano entrará, ninguna mano humana se elevará contra ella. Porque ella está sellada en el amor de la gran hueste ascendida de la luz por siempre. Magno Dios del universo, tu amor, luz y sabiduría, inteligencia y justicia llenará cada oficina en el país. Todo soborno político será barrido por siempre y tú reinarás. A través de tu creación, a través de tus hijos, con justicia perfecta para todos. Yo les traigo saludos de la gran hueste, siempre vigilante y atendiendo para curar, bendecir, iluminar y dar prosperidad a través de su divina radiación a todo aquel que quiera aceptarlo. Todo el mundo encarnado hoy ha cometido muchos errores en algún lugar, alguna vez, de modo que nadie debiera adoptar la postura de yo soy más santo que tú, sino que su postura debería ser invocar la ley del perdón. Y si estás sintiendo o enviando críticas, condenas u odio a otros hijos de Dios, a un hermano o hermana, nunca podrá tener iluminación o éxito hasta que invoque la ley del perdón. Más que esto, él debe decir de forma silenciosa a la persona que siente
que está perturbada de alguna manera. Yo te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y hacerte próspero. Esta actitud es la única liberación y libertad de los aparentes errores de la actividad externa. Los individuos que continuamente hablan y dan vueltas en su mente a un asunto o proyecto que se ha desintegrado, encontrarán al final que están destruyéndose a sí mismos, a no ser que enfrenten la situación y mediante la invocación de la ley del perdón encuentren completa y consciente liberación de la entera situación. I am, yo soy la riqueza, la opulencia, la sustancia ya perfeccionada en mi mundo de cada cosa constructiva que yo pueda posiblemente concebir o desear. I am, yo soy la riqueza, Dios en acción, ahora manifiesta en mi vida y mundo. I am, yo soy la resurrección y la vida de mis negocios, mi comprensión o cualquier cosa en la que desee enfocar mi atención. I am, yo soy Dios en acción. Es la única inteligencia y actividad controladora dentro de este hermano o hermana. I am, yo soy el pensamiento y sentimiento creativo perfecto, presente en las mentes y corazones de todos los individuos. I am, yo soy la magna ley de justicia y protección divina actuando en las mentes y los corazones de los individuos en todo lugar. I am, yo soy amor divino llenando las mentes y corazones de los individuos en todo lugar. Cuando uno dice, I am, yo soy, uno pone a Dios en acción. Pero hay mucho más que uno llega a comprender cuando siente la enormidad del uso de esta expresión. Comprendan el enorme poder del I am, yo soy, para actuar en las cosas de esta clase. I am, yo soy, el poder de Dios Todopoderoso. No hay otro poder que pueda actuar. Cuando uno dice y siente esto, libera y vierte la plena actividad de Dios. Otro enunciado. I am, yo soy, la memoria consciente de estas cosas. También, I am, yo soy, la memoria consciente, uso y comprensión en el uso de estas cosas. Cuando uno dice, la presencia que I am, yo soy, me viste a mí trascendente y eterna vestidura de luz. Ocurre en ese mismo momento.
El lugar secreto del Altísimo es esta presencia. I am, yo soy. Las cosas sagradas que le son reveladas a uno no son para compartir. Las cosas sagradas que le son reveladas a uno no son para compartir, porque son como perlas. Sepan siempre, I am, yo soy la perfecta calma en el hablar y en mis acciones en todo momento. Después, la protección queda activa, porque I am, yo soy la presencia protectora. Bendición. Nosotros damos gracias, oh magna presencia, I am, yo soy, por haber entrado en tu lugar santo, en tu lugar secreto, que tu sabiduría gobierne en todo momento la dispensación de tu luz, que tu sabiduría guarde y dirija nuestras mentes y cuerpos en todo momento, para que siempre actúen de perfecto acuerdo contigo. Según tú eres invocado a la acción, oh magna presencia, I am, yo soy, sabemos que somos siempre cargados en todo momento con tu poderosa energía, y que ella lo consigue todo donde quiera que es enviada. Afirmaciones legales. Vamos a ver las afirmaciones legales mañana, ¿sí? No, vamos a verlas ahora. Afirmaciones legales. Alguien que se encuentre fuera de un proceso judicial, no dentro de él, use este enunciado para otros. I am, yo soy la ley. I am, yo soy la justicia. I am, yo soy el juez. I am, yo soy el jurado. Sabiendo eso, I am, yo soy todopoderoso. Y por eso sé que solo la justicia divina puede funcionar aquí. Bueno, bueno, eso es todo por hoy. Oigan, he recibido Tengo un recado de Azul López. Me acaba de enviar un WhatsApp y me dice que yo les diga que muy buenas noches a todos, que les desea dulces sueños, que se le acabaron los datos, o sea, ya no puede seguir, no pudo seguir con la transmisión por falta de los recursos que te permiten conectar. No sé cómo en México le llamamos los datos, pero no sé, en otros países de Latinoamérica no sé cómo le llamen. El caso es que ya no pudo continuar viéndonos, pero dice que dulces sueños. Ay, Azul, por Dios, tiene cada ocurrencia que me mata de risa. Hasta luego, Guillermo de Guillermo, Carlos Absalón, Bella del Sol, gracias a ti. John AC, muchos abrazos. Vera Vadilla, Manuel López, Jaime Cerda,
Adiós, esta que me puso el cotorrito, ya no vi tu nombre. Es la, el otro tampoco. A ver, Yaneira Romero, Ivonne Pirela, Araceli Dos Amantes, Emma, Jaime Tarazona, Alicia Castro, Aura Margarita, Yedid, Rubí Mendoza, Vianey. Vianey, qué bueno que te has quedado con nosotros. Flor MH, Vera Amarilla, José Daniel. José Daniel, qué bueno que te has quedado. Yedid, Adriana Becerra, Rosa Santucho, Emma, abrazos a ti, Emma. Yolanda Cabrera, Sol Prado. ¿Qué dices? Muy bien, hasta mañana. Digan adiós a Sol Prado, se está despidiendo de todos. Eliana Beltrán, claro que sí, Eliana, claro que sí. Araceli Prado, bonita noche, Emma. Ana Luisa, saludos, Emma, abrazos. También para ti, Emma, Beatrix. ¿Quién? Sol Prado. Hasta mañana. Horacio Carrizo, chao. Do, Dol. Hasta mañana, querido maestro K. Hasta mañana, bella Cristal Cris. Qué bueno que te has quedado. La que dijo súper, ya no vi tu nombre. Araceli Dos Amantes, Yaneira Romero. Bye, bye. Listo, bye.